Estamos en la gasolinera de Castro Calvón, en los jardines de la estación de servicio Petro Joisa, donde hoy va a tener lugar la presentación, aunque ya hablamos en La Bañeza Hoy periódico meses atrás, pero hoy va a tener lugar la presentación en Castro Calvón de este libro de La Cabrera y la Valdería. Vamos a entrevistar al autor, Sergio Carracedo. Bueno, estamos aquí con Sergio Carracedo Fernández, natural de... Quintanilla de Ayuso. De Quintanilla de Ayuso, es verdad. Escritor, historiador... Y periodista, como yo, que acabas de sacar tu primer libro, ¿o no? Segundo es el libro. Segundo libro, es verdad, mira, como yo, vamos a la par. Cuéntanos un poco por encima, porque es un amplio trabajo de investigación de la Valdería y Cabrera, ¿no? Eso, sí, el libro se llama Cabrera y Valdería en la Edad Media, y es lo que hago es ir a la documentación histórica, a las fuentes originarias, y sacar todas las menciones escritas que hay a cada uno de los pueblos de Cabrera y Valdería. Aparecen todos los pueblos de Cabrera, todos los pueblos de Valdería, incluso aparecen una docena, una quincena de ellos que se han despoblado, que han desaparecido, y de muchos de ellos apenas hay... Eso te iba a preguntar yo, porque sabía que había pueblos que ya no están y que has encontrado datos históricos. ¿Cuántas fuentes bibliográficas porque es un trabajo completo de investigación que te habrá llevado... Un montón de... Pues sí, más o menos llevo unos 4 años, no a tiempo parcial, por decirlo de alguna manera, investigando acerca de esto, y pues las fuentes bibliográficas son sobre todo los cartularios de los monasterios, la documentación de los señores de Cabrera, de los señores de Valdería, y luego la del obispado de Astorga. En todos ellos aparecen, pues, en principio, donaciones que hacía la gente a los monasterios, al obispado, y también aparecen compraventas y, por decirlo de alguna manera, alquileres, que los propios monasterios ponían en renta sus fincas para que la gente los trabajase. Habiendo visto los pueblos como eran antes y como hemos perdido mucho, ¿no? En habitantes, porque antes tenían algunos de ellos mucho más relevancia. De hecho, hablabas de que alguno ha desaparecido por población, emigración a las grandes ciudades y demás. ¿Cómo era antes, en la Edad Media, la Cabrera y la Valdería? Pues aparece una zona muy poblada ya desde los primeros años de la Edad Media. Para hacerte una idea, hay algún pueblo que en el año 915-950 aparece ya documentado en el que aparecen 50 vecinos que eran propietarios de la iglesia. Supongo que en ese pueblo habría más vecinos que no tenían parte en la iglesia. Ya. Con lo cual ya te está diciendo que era un pueblo que estaba muy habitado, ya te estoy diciendo, antes del año 1000. Que tenemos un gran pasado histórico que muy, muy perdido y muy, muy olvidado por la gente, que gracias a tu libro lo va a recordar, ¿no? Eso es, sobre todo... las fuentes están ahí, lo que pasa es que nadie las había recopilado o no las había juntado en un monográfico acerca de esta zona. Entonces ahora cualquier persona que esté interesada puede coger este libro y puede ver exactamente cuándo aparecen las primeras noticias de su pueblo, las primeras noticias escritas. Por supuesto, muchos pueblos, o casi todos los pueblos, ya estaban... ¿Cuánto tiempo te ha llevado editar el libro? Más o menos llevo trabajando en él 4 o 5 años y... Porque claro, el trabajo de recopilación ha sido amplio y será lo que más tiempo te ha llevado igual. Sí, el trabajo de investigación. Y luego también, bueno, de recopilar todos los datos y juntarlos. Y luego ponerte a escribir, quitar cosas que igual no son interesantes para la investigación y otras que sí. Y pues bueno, sí, 4 o 5 años, luego diseñar, ir a todos los pueblos a hacer las fotos, en algunos pueblos a hablar con la gente para recabar cierta información. Bueno, pues que tengas mucha suerte en esta presentación. Desde la estación de servicio de Castro Calvón, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Tele.
Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.